Recording in progress. Ok. Hola a todos, un gusto en saludarlos. Soy Renato Garretón y la idea de hoy es presentarles esta presentación que ha preparado Carlos con Iván de cómo protegernos y sobre todo qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con lo que es el phishing durante esta época de cierto crisis mundial. Entonces, junto con eso, quisiera darle la bienvenida a Carlos y a Iván, quienes nos van a contar sobre este tema. Tienen una presentación bastante interesante, donde nos van a mostrar algunos casos en particular, y también nos van a ayudar, ¿cierto?, con todo lo que el tema que nos explica después, cómo podemos evitar o cómo podemos protegernos frente a estas eventualidades. Entonces, sin más ni más, les recuerdo que también vamos a estar en vivo en el Facebook de Checkpoint Latinoamérica y cualquier duda o consulta que tengan la pueden escribir. Trataremos de responderlas en vivo y si no, las responderemos en el panel, ¿cierto? A través del chat, ¿ya? Pueden levantar la mano, pueden escribirla en el chat en la sección de Q&A, ¿ok? Así que sin más ni menos, los dejo entonces con Carlos e Iván, que van a comenzar la presentación. Así que muchas gracias por asistir y los dejo con Carlos e Iván. Hola Renata, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, bien. Vamos a comenzar directo al grano. Buenos días a todos los que están los presentes. Ya muchas gracias por la participación. Gracias Renato por la intro. ¿Quién habla? Mi nombre es Iván López Gibson, soy Security Engineer en Checkpoint para la región de SOLA y me acompaña Carlos Uribe, que lo tienen en pantalla, arquitecto de amenazas avanzadas para la misma región. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Adelante, Iván, comencemos. En la sesión de hoy vamos a conversar sobre un viejo tema que ya hoy es un clásico, me refiero al famoso phishing. Como quien ha sabido prevalecer por años como un vector de ataque. Pues bien, porque simplemente phishing como un medio para lograr un cometido malicioso, en este caso, malintencionado, se basa en correo electrónico principalmente por ser justamente una herramienta que utilizamos en el día a día, tanto corporativamente como en la vida personal. Pero cabe destacar que phishing existe en diferentes formas y viaja en diferentes medios, como pueden ser SMS, aplicaciones de redes sociales como WhatsApp, Telegram, Instagram, aplicaciones de colaboración como Microsoft Teams, que es altamente utilizado en el mundo, entre otros. No es solamente el correo electrónico. Sin ir muy lejos y entrar en demasiado detalle, creo que todos conocen MitraTag como una base de conocimiento de lo que son las técnicas, tácticas o procedimientos, lo voy a resumir en TTP simplemente, ofensivas utilizadas por actores maliciosos / cibercriminales. Phishing, sin importar su tipo, ya que existen variantes, es un TTP que se utiliza en más de una de las torres de Mitre, ¿sí? Parte del Cyber Kill Chain, no solo en el mundo o en la matriz de TI, sino también en las de OT, ¿ya? Que no está ajeno a los casos de phishing, ¿bien? Y veremos un ejemplo más adelante. Y simplemente phishing ha sido exitoso y lo sigue siendo, sobre todo en grupos organizados, ya esto no es simplemente para los rookies o hobby, porque atacan al eslabón más débil de la defensa de cualquier organización, que son las personas. Atacan directamente al factor humano. Ahora quisiera comenzar
ya directamente en tema sobre phishing, hablarles de un caso que involucra un incidente de seguridad, donde obviamente tenemos phishing, a una empresa chilena que le tocó muy de cerca hace un tiempo, no muy lejano, año 2021, tuvo un alto impacto económico como reputacional. Si bien tuvo alguna exposición mediática a este caso, no tuvo un alto perfil, ¿no? Pero no por eso menos importante. En pocas palabras, para hacerlo bien corto, esto comienza con un llamado de estilo 911, emergencia, panic attack, por parte del equipo de la empresa afectada. SOC recibe el llamado, ¿sí? Empieza una investigación con la poca evidencia que tenía. La empresa afectada llama al SOC externo diciéndole: hay fraude, me están atacando, necesito que investiguen. Obviamente la investigación se lleva adelante y se concluyen algunas cosas después de todo esto. Yo estoy yéndome ya un poco al final. Hubo correo fraudulento del equipo de compras, hubo transferencia de dinero a cuentas externas de, en este caso, los actores maliciosos detrás de toda esta campaña, y lamentablemente personal despedido por ciertas sospechas que los hacen estar involucrados. Real o no, es válida la hipótesis que en este caso no fue realmente el caso de personas involucradas en la interna, pero lamentablemente fueron despedidas. En cuanto a dinero, hubo mucho dinero involucrado, al menos más de una transferencia se llevó a cabo a cuentas bancarias externas. Final de la historia es campaña BEC, Business Email Compromise. Como sabrán muchos, BEC es un tipo de ataque de phishing que ya se usa hace unos años, muy bien organizado, con mucho perfilado de personas detrás, y ahí está el factor humano que generalmente todos tienden a estar publicando su vida en redes sociales. Es muy fácil investigar sobre tu vida, ¿sí? Gracias a las técnicas existentes de OSINT. BEC, como sabrán, y lo dije antes, es un tipo de ataque phishing, tiene como objetivos el extorsionar, el atacar a través del engaño, robar dinero, ¿sí? Y generalmente hace el impersonation o este teatro de voy a inventarme a través de correo ser otra persona de la compañía, generalmente de alto rango, CEOs, managers, etc. Y le escribieron directamente, y acá hubo spear phishing involucrado, directamente a personas específicas del equipo de compras que sabían, tenían poder de decisión y acción para llevar adelante estas transferencias. El tono del correo fue bastante claro como parte de lo que es la campaña B, tiende, y esto es un patrón, tiende a tener un tono elevado de autoridad porque lo está escribiendo un alto mando, y generalmente trata de generar una confianza con la víctima, en este caso la persona de compras que lleva adelante la transferencia, ya que habían perfilado a la persona, y este correo fuera de que estaba hablando en tono: por favor, hay que hacer esta transferencia ya, soy el CEO, si no un negocio se ve afectado, ¿cómo está tu familia? Generamos la confianza, la persona obviamente víctima no lo ve esto como algo sospechoso y lleva adelante la transferencia. Después de muchas investigaciones se descubren meses históricos hacia atrás de trazabilidad por el equipo forense y equipo de respuesta a incidentes, donde hubieron intentos de fraude anteriormente en contra de otras personas del mismo equipo, incluso jerárquicos, ¿sí? Lo curioso de esto es que estas personas que fueron atacadas tiempo atrás, meses atrás, lo cual no fue exitoso obviamente, no reportaron phishing, no dijeron esto me parece raro. Y acá el paréntesis: empresa cuenta con un programa de security awareness, típico que se ve en muchas empresas hoy en día y hace años, donde tratamos de educar a las personas para que tengan ciertos tips de cómo detectar phishing y qué hacer ante eso, ¿sí? Obviamente por eso se dice que las personas son parte de la cadena de defensa de una empresa y se los toma a veces como el último eslabón en esa cadena para la defensa. Error. Security awareness está bien, es una gran herramienta de educación, pero no se puede recaer en las personas necesariamente como la última línea de defensa, debido a que obviamente pasan este tipo de cosas. Es inmanejable e insostenible en el tiempo que una persona de manera manual esté buscando tips en los correos cuando recibe cientos por día. Claramente, a pesar de que tuvieron una formación, una educación constante, no funcionó en este caso. Después del tiempo, ya finalizando la historia, mucha frustración, más búsqueda de responsables y culpables. Acá, lamentablemente, ajeno a totalmente a un servicio, ya fue una cuestión política interna en la empresa, hay despido de personas. Se empieza a responsabilizar a la tecnología,
no sirvió mi anti-spam, por qué no lo frenó y la operación, por qué no respondió, por qué no detectó esto. ¿Sí? Y aquí es donde cae, y esto pasa en muchas empresas, se ve mucho en el mundo, que generalmente este tipo de situaciones recae sobre la operación. La operación fue inútil, la operación no rindió. Pero también hay cosas que no se consideran, es la operación, en este caso el equipo de ciberdefensa o SOC, llámenlo como quieran, cuenta realmente con las capacidades, no necesariamente los skills de las personas, sino las herramientas, les están dando todo lo necesario para poder accionar en tiempo y forma ante esto. Interrogante que se los dejo a todos. Para continuar y ver un poco y seguir soportando la idea de phishing de cómo prevalece, quiero mostrarles rápidamente dos estadísticas del año pasado. A la izquierda, comparación año 2021 con 2020, de diferentes vectores de ataque y cómo phishing top 1. 2 años seguidos, obviamente hacia atrás también ha estado en top adelante, pero no con una diferencia tan grande en porcentaje. 2021 creció un 8% y pasó a primer lugar también. A la derecha lo pueden ver ya en una comparativa de quarters del 2021, donde en 3 quarters lideró también phishing como ataque. ¿Por qué sigue siendo tan efectivo? Ya se dijo antes, seguimos atacando a las mismas personas, las personas siguen fallando como línea de defensa. Y además, que phishing no simplemente es buscar un engaño de que me transfieras dinero. Phishing se sigue utilizando y es muy exitoso en el delivery de malware. ¿Sí? Vamos a ahondar un poco más adelante en eso. Otra comparativa que les quiero mostrar importante, y por qué lo estoy haciendo en cuanto a 2020, 2021, es porque obviamente quarter 2022 está finalizando recién, no hay unas estadísticas realmente bien sólidas. Entonces, esto nos sirve aún para ir viendo la tendencia y cómo esto sigue creciendo, y el pronóstico es, va a seguir en aumento. ¿Okay? Recuerden que los cibercriminales o actores maliciosos son oportunistas. ¿Sí? Frente a diferentes situaciones se van a aprovechar de la situación, y ahí es donde ya nos vamos a ir metiendo en el tema actual de geopolítico o conflicto bélico que está ocurriendo en el mundo, que es otro tema del cual ellos se aprovechan para seguir creando más campañas. Acá una comparativa entre Q2 y Q4 2021, se pueden ver dos marcas muy reconocidas por todos y que tiene todo el sentido que esto haya pasado. Q2 2021, Microsoft lidera como una de las marcas que fue más utilizada para campañas de phishing. De hecho, el mismo equipo de Microsoft Threat Intelligence descubrió una campaña en Rusia por el grupo Novellium, donde que este grupo, por cierto, dato anecdótico, está detrás de lo que fue el backdoor de Sunburst, Malware Teardrop, estuvo involucrado en el ataque SolarWinds y otros. La marca Microsoft fue la más explotada con 45% sobre el resto. DHL también. DHL es simplemente una empresa logística, uno dice, bueno, ¿y por qué? En época pandemia, post-pandemia, tiene mucho sentido, mucho delivery, mucha necesidad de enviar cosas. Ya no pude ir personalmente a buscarlo. Y obviamente también transatlántico, cruzar continentes con el envío. Amazon también está involucrado en esto, si lo ven en los gráficos. Q4 2021, tenemos un enroque simple donde hay un cambio entre posición 1 y posición 2. DHL toma posición número 1, Microsoft posición número 2, sigue las mismas tendencias en cuanto a usar a las marcas. ¿Sí? Y empiezan a aparecer ya en Q3, empezaron a aparecer ya en estas estadísticas las redes sociales. WhatsApp lo tienen en pantalla, también hay, me extraña que no esté Telegram, pero empiezan a aparecer más. Cosas como, por ejemplo, los que sean padres deben tener hijos que juegan Roblox. Roblox es un juego muy jugado por los chicos, ¿sí? Que también se han visto campañas en relación a eso. Cuidado, puede entrar por el lado de sus hijos. Ahí tienen los links de investigaciones. Estas son investigaciones y blogs que fueron publicados por el Checkpoint Security Research Team, CBR. Y algunos ejemplos de estas campañas que las tienen en pantalla. Y acá es donde viene el dolor para el humano de decir, yo cuando veo esto, lo encuentro, bueno, aparte que está muy bien armado, me parece original, legítimo. ¿Sí? Entonces, claramente, los correos, como lo saben, y acá nos vamos a meter un poquito en el terreno más técnico, los correos tienen componentes activos como dinámicos. ¿Sí? Generalmente a ti te enseñan desde un programa de Security Awareness a cómo detectar principalmente esos componentes estáticos, sea la dirección de correo donde viene, el contenido del cuerpo del mensaje, el lenguaje, cosas por el estilo. Pero hay otros componentes detrás de lo que no ve el humano común y silvestre, que son las propiedades del correo. Por ejemplo, el campo reply to.
Cualquiera en realidad lo puede hacer desde su cliente de correo, pero es algo que obviamente es inmanejable y sostenible en el tiempo para las personas hacerlo con todos los correos. Justamente el campo Reply to es muy utilizado para las técnicas de spoofing. Spoofing estuvo involucrado en este caso que yo les conté sobre la empresa chilena afectada, donde me hago pasar por otro, hago uso, mal uso del dominio, lo engaño visualmente a uno, haciéndole creer que el correo es legítimo, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando yo aprieto responder, el campo que se autocompleta de a quién les estoy mandando la respuesta depende de un reply to, que es una propiedad de los correos que está oculto. Imagínense todo esto que se lo expliqué muy rápido, en simples palabras, técnicamente implementarlo en el día a día a un gerente de compras. Es decir, no me puedo poner a hacer esto con 100 correos, ¿sí? Por eso es muy importante recaer en soluciones, ¿sí?, que te ayuden a la prevención, que tengan cierta inteligencia. Hoy en día se habla de machine learning, inteligencia artificial, que te ayuden a hacer esto de manera automática antes de que el correo caiga en el buzón del usuario. Otros ejemplos bien rápido: izquierda tenemos PayPal, a la derecha tenemos DHL. Estos son correos que habitualmente lo que tratan de hacer es robar credenciales, ¿sí? Credencial de usuario, porque te van a pedir cuando hagas clic en los botones resaltados en pantalla, coloca tu usuario y clave. Lo que buscan es robar credenciales, y así lo hacen también, por ejemplo, con las cuentas de Microsoft Office 365. ¿Okay? Y un caso bastante llamativo fue que hubo de FedEx enviando malware. Y esto es un ejemplo de que phishing no se utiliza únicamente para el robo de credenciales, sino para distribución de malware. ¿Okay? Ahora, más yéndonos al conflicto, recuerden, los actores maliciosos son oportunistas. Ahora tienen un nuevo tema: el conflicto geopolítico en Europa del Este, el conflicto bélico, que hoy en día son la cara visible de dos países, Ucrania y Rusia, pero tiene impacto mundial esto. Está afectando la economía, está afectando las nuevas sociedades entre naciones, ¿sí? Y todo de alguna manera nos pega a todos, porque este phishing empieza a propagarse a nivel mundo. ¿Ok? Una estadística también publicada por Checkpoint es que, fíjense acá en pantalla, supongo que se verá mi cursor, desde la semana del 14 de febrero a la última de febrero, hubo un pico en aumento de todos los correos en idioma eslavo, que es lo que hablan los ucranianos y los rusos, ¿sí? Justamente detectados como maliciosos, no los correos normales. Claramente esto es una investigación detrás donde se comprobó esto, ¿sí? Y esto debido a que tiende a que... Para ser más granular, estos correos en realidad apuntaron más a gobierno ucraniano que ruso, pero al fin y al cabo en el idioma que entienden ambos países. ¿Bien? Y aparecieron las campañas fraudulentas buscando hacerse dinero. Recuerden que todo este dinero que las organizaciones de actores maliciosos, cibercriminales, juntan, lo utilizan para después sus actos delictivos. Ucrania publicó a finales de febrero en su título oficial la solicitud de ayuda económica para Ucrania. Inmediatamente luego de eso, y acá pueden ver las direcciones de criptomonedas en pantalla, que son oficiales, aparecieron correos como este, donde, quiero destacar cosas, esto fue a finales de febrero también, la dirección viene de un .fr, esto es Francia, pero habla del Banco Nacional de Ucrania. Este es un ejemplo que se sabe que es malicioso. ¿Ya? Y están pidiendo transferencia a cuentas bancarias, ni siquiera a criptomonedas. Ahora, lo raro es que si uno hace una búsqueda rápida en la página del Banco Nacional de Ucrania, podría decir, pero el dominio es otro, no es el que me está escribiendo, y además, ¿podría haber alguna razón que justifique que Francia esté pidiendo ayuda? Sí, pero termina siendo sospechoso igual, ¿ya? Entonces, este es un caso de los que se ve, como tantos otros, de lo que está pasando hoy, y esto sigue en correo. De hecho, yo personalmente recibí el otro día uno de PayPal pidiendo donaciones para Ucrania, ¿sí? Y lo que quería mencionarles rápidamente es, como se los dije antes cuando hablaba de lo de Mitre, phishing aparece como un TTP también en la matriz de OT, y esto es simplemente historia, pero es un gran ejemplo de un país que ha sufrido varios ataques de infraestructura crítica, que es Ucrania. Ucrania tiene, como lo sabrán, esta es la historia de Chernobyl hace mucho tiempo, tiene mucha infraestructura crítica por temas nucleares, por temas eléctricos, ¿sí? Y tiene una gran producción, ¿sí? Su economía se basa mucho en la exportación de grano. ¿Okay? Claramente, como le pasaría a cualquier país, su infraestructura crítica primordial, todos dependemos de la electricidad a algún punto, se ve impactada
¿sí? Y obviamente su economía interna se ve afectada. Sea la razón por la que sea, hacktivismo, terrorismo, ataque entre naciones, esto fue un ataque de un país vecino, prácticas simplemente de los grupos, y acá hago un paréntesis también. Latinoamérica, en comparación al resto del mundo, no es muy distinto. Nosotros corremos con una desventaja, que somos el conejillo de Indias para muchos países más avanzados o grupos más avanzados, porque ellos prueban su arsenal de herramientas generalmente primero en Latinoamérica. ¿Por qué? Y esto está avalado y reconocido por grupos de inteligencia. Sabemos que esto está pasando porque antes ellos de perpetrar sus ataques a grandes países querían estar seguros que su procedimiento funciona. ¿Sí? Al fin y al cabo, un ejemplo, el Windows 10 que nosotros usamos acá en Latinoamérica es el mismo Windows 10 que va a utilizar China, solo que cambia el idioma. Entonces, las herramientas que ellos crean para eso van a funcionar igual. Entonces, al margen todas las protecciones de defensa que pueden haber en el medio, ¿no? Tema importante de esto es, para cerrar la historia, fíjense que el primer campo que tengo acá, el primer bullet, es Spearfish. El ataque fue desastroso, dejó a casi 1 millón de personas sin luz en Ucrania, ¿sí? Y además esto fue a gran escala, porque además de simplemente tomar control de la central, cortar la luz, cortaron conexiones telefónicas, ya llegaron a comunicaciones, para que justamente la central y sus subestaciones de distribución no se enteraran de este ataque y no pudieran frenarlo a tiempo. ¿Okay? ¿Qué hizo esto y por qué es importante? Spear phishing llega, trae un adjunto, ese adjunto es un archivo Word, si lo reconocen por color, esto es Office 2010, para final del 2016 tiene sentido que estuvieran todavía usando este Office, y la famosa barrita de arriba, habilitar contenido, que esto es porque el Word trae macros. Obviamente la falta de educación personal de OT dice, ah, esto me lo mandó mi jefe, voy a abrirlo. Si no habilitan macros, obviamente no veían el contenido. La curiosidad mató al gato. Esto desplegó Black Energy, el malware, que tiene sus variantes Black Energy 3, si mal no recuerdo. Y ahí es donde tomaron control total de la central y hicieron lo que tuvieron que hacer. El resto, como le digo, es simplemente historia. Con esto lo que quiero decir es que OT también se ve afectado y no hay que dejar de prestar atención también a la segmentación, a cómo protejo yo IT y OT. Phishing también ataca a OT, ¿sí? No está libre de esa problemática. Y en cuanto a todo esto que estamos viendo, las tendencias, hay muchos ejemplos que yo les podría mostrar en cuanto a phishing, cómo se ataca Office 365, cómo se ataca Microsoft Teams y otros, ¿sí? Voy a hablar de un personaje clave en cualquier organización hoy en día que lo conocemos como CISO, que tiene un montón de desafíos. CISO tiene delante una gran responsabilidad y son quienes están a cargo de velar por la ciberdefensa de la organización, en pocas palabras. ¿Okay? Debe orquestar esa estrategia. Y para eso algunos desafíos que tenemos identificados son los siguientes que están en pantalla. Las potenciales amenazas para la compañía. No todas las compañías son iguales, no todos sufren lo mismo. Entonces tienen que adaptar y hacer, gestionar ese riesgo, pensar en qué es lo que me puede pegar a mí y cómo me defiendo de eso. ¿Okay? Desarrollar e implementar las protecciones adecuadas, y este es punto importante porque de esto va a depender las capacidades de la organización para luego responder y estarse defendiendo día tras día. Por eso es sumamente importante que para aquellas empresas, y las que no también lo pueden hacer, las que cuenten con los recursos, para aquellas empresas que no tengan recursos humanos y tecnológicos para tomar estas decisiones, apóyense en vendors estratégicos, apóyense en partners estratégicos que los pueden guiar, que los pueden asesorar en cuál es la mejor solución para tu problemática, para tu dolor. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar eso? También detectar y monitorear y analizar los incidentes de seguridad. Y me salto al último punto, que es justamente lecciones aprendidas. En pocas palabras, el título de lecciones aprendidas, cómo mejorar para el siguiente incidente, que no nos tome desprevenidos, que podamos enfrentarlo mejor. Punto anterior, responder a las amenazas a medida que ocurren. Esto es un gran desafío que tienen, ¿sí? Porque no pueden seguir el ritmo, ¿ya? Y esto les pasa a todos. La cantidad de masa en cuanto a ataques que existen no da el personal, o la no tanto la tecnología, el personal, mejor dicho, no da abasto para lidiar con esto. Entonces, como está completamente relacionado con el punto 2, las capacidades que te va a dar, es sumamente importante, punto 2 primero, que es implementar las protecciones adecuadas, tenerlo bien claro, bien ordenado, bien orquestado, ¿sí? Bien diagramado para el futuro.
y poder después con esas capacidades poder responder a las amenazas a medida que ocurren. Si no, ¿qué hacemos? Asfixiamos a la operación, sea interna o externa, ponemos toda esa responsabilidad sobre las personas. Y hoy en día las personas no hacen la defensa por sí solas. Dependen de soluciones que los pueden ayudar. Inundarlos con cientos de logs no es la solución. Integrar 20 o tratar de integrar 20 soluciones distintas para ver todos los posibles rincones oscuros de Mirror tampoco es la solución. A veces todo se puede resumir a un grupo más pequeño de soluciones o simplemente una solución que pueda cubrir varios de esos dolores y te ayude a protegerlos. Y acá es donde yo les quiero contar, y ya nos vamos acercando al punto en que Carlos les va a mostrar algunas, ya con una demo, cómo se puede enfrentar todo este tipo de desafíos y cómo se puede tratar de bloquear todo este tipo de ataques y prevenir. La lección aprendida de todas estas historias es prevención. Ya el enfoque, la estrategia de detectar ya no sirve. ¿Por qué? Detección implica ya entró en mi red. Hay muchas soluciones que detectan y son buenísimas detectando. Pero lo que yo quiero evitarme es justamente estar corriendo siempre detrás del ratón, tratando de parar y tapar agujeros todo el tiempo. Lo que necesitamos es prevenir, pararlo en ese perímetro, que hoy en día, como nueva normalidad, ese perímetro ya no es simplemente mi data center. Está en el móvil de mi empleado, está en la laptop de mi empleado, que pueden estar vacacionando en España, que pueden estar de viaje por cualquier otro lado, o están en su casa simplemente atendiendo Teams o una reunión de él. ¿Okay? Les quiero contar cómo Checkpoint, con su seguridad preventiva completa, los puede ayudar en esto y cómo podemos hacerlo para llevar adelante de la mejor manera posible. Checkpoint cuenta con tres pilares principales que son Quantum, todo lo orientado a Network Security, CloudGuard, que es Cloud Security, ya voy a entrar un poquito más en eso, y Harmony, que es todo lo que es User and Access Security. ¿Okay? Network Security creo que habla de por sí solo. Pero Cloud Security, quiero hacer una salvedad. Cloud Security, todos vienen muy acostumbrados a pensar, tengo que poner un firewall en la nube. Y ahí, esa es la solución mágica de la seguridad en nube. Porque muchos cometen el error, ¿sí? Y esto es un tema conceptual, un tema de entendimiento de la nube, de que yo quiero traspasar mi modelo actual on-prem a la nube. Eso es un error y no funciona, ¿sí? Es otro paradigma completamente distinto en cómo encarar lo que es la seguridad en la nube. Para eso, CloudGuard cuenta con una serie de tecnologías y soluciones para cubrir microservicios, todo el tema de protección en tiempo de ejecución de las aplicaciones nativas de nube, visibilidad de control, CSPM, ¿da? Y todo esto en una nube híbrida, on-prem, cloud, el conjunto de todo eso, protección de tus web, API, todo lo que sea nativo, se puede proteger con cloud. Y el tema de Harmony, que es donde voy a andar y ya le voy a ir dando paso a Carlos, es el tema de protección de usuarios y los accesos de estos usuarios. Tenemos, obviamente, como todos deben conocer lo que es SASE, ¿sí? Email and Collaboration, que es uno de los puntos principales de esta presentación. Protección Harmony Browse, que eso también lo voy a mencionar, Mobile y Endpoint. Y quiero que sepan que todas las soluciones Checkpoint están soportadas y están impulsadas por ThreatCloud. ThreatCloud es la inteligencia detrás de todas las soluciones de Checkpoint. Todo pasa por esa inteligencia antes de ser distribuido a las diferentes soluciones y luego, posteriormente, a los usuarios. Estamos hablando de inteligencia artificial, machine learning detrás, motores de seguridad, más de 60, muchas capacidades a nivel de inteligencia que es clave para tomar decisiones informadas y hablar de prioridades. ¿Dónde voy a poner mi foco? Hoy el hecho de que una herramienta de escaneo de vulnerabilidades te entregue un informe de 300 hojas con muchas vulnerabilidades de criticidad alta no significa que las tengas que atender todas. Rápidamente, Harmony Endpoint, obviamente es la protección de endpoint que todos conocemos, ¿sí? Avanzada, de primera línea, top 1, con muchas capacidades, de las cuales quiero destacar propietarias de Checkpoint, que no las van a ver en mercados, es Threat Emulation y Threat Extraction. Y el más significativo acá, que lo quiero tocar, que no lo he visto en ningún lado, es Threat Extraction, que en pocas palabras, imaginen, llega un correo malicioso o no con un adjunto. Lo que hace esta capacidad es simplemente tomar este archivo, desmembrarlo, no es un escaneo de vulnerabilidad sobre el archivo estáticamente, ni basado en firmas, es desmembrar el archivo, desarmarlo, y volverlo a armar de manera segura para que sea entregado al usuario, ¿sí? Completamente analizado.
Hay capacidad de sandboxing, anti-ransomware, anti-bot exploit y análisis de comportamiento de usuario, que es sumamente importante. Fuera de las otras, también capacidades ya conocidas en el tiempo, host firewall, VPN, compliance y otros. Tenemos Harmony Mobile porque imaginen que es la extensión de su laptop, la extensión de la empresa, el perímetro está más allá en el móvil. Hay que protegerlo también, no se puede obviar, ¿sí? Se tienen que proteger las aplicaciones que se descargan en ese móvil. A nivel networking, evitar ataques de man in the middle, por ejemplo, proteger con una conexión VPN, y también se puede hacer compliance sobre el equipo, ¿sí? Un risk assessment basado en políticas que definen. Harmony Bros, y Carlos se los va a mostrar funcionando, esto es excelente, es bárbaro como protección proactiva, no es reactivo, es proactivo y en tiempo real. Te va a prevenir, Harmony Bros es un producto que además existe por sí solo, pero también es parte de Harmony Endpoint, que está empoderado por ser un nano agente que está en tu navegador, está embebido en el navegador. Y lo que hace es prevenirte de descargas de malware, prevenirte de sitios phishing y de que tú reutilices tus contraseñas corporativas, por ejemplo. Ya lo van a ver en acción. Y por último, antes de pasar a Carlos, una solución unificada para proteger, y acá va a estar el foco, todo lo que es tu correo corporativo y todo lo que son aplicaciones de colaboración, Microsoft Teams, Slack, podemos hablar de Gmail, Microsoft Office, SharePoint, etc. Van a tener con Harmony Mail and Collaboration todo lo que es protección, sino de phishing, sino de malware, ransomware, todo el tema de campañas VEC. Detrás hay toda una inteligencia, detrás hay todo un machine learning, inteligencia artificial, todo eso que soporta esas decisiones antes que un humano las haga. También hay capacidades de DLP. Y último y no menos importante es destacar el best catch rate o tasa de captura de phishing y malware, y esto obviamente avalado por pruebas y estudios de organizaciones y empresas como NSS Labs, que hace pruebas con diferentes productos, Mitre también lo hace, donde tenemos un 99.8% de catch rate. Y ahora, Carlitos, todo tuyo. Demo, por favor. Muchas gracias, Iván. Bueno, buenas tardes, buenos días con todos. Vamos a empezar con las demostraciones. Pero antes de eso, ya que estamos hablando desde muchas charlas anteriores, hablar de threat hunting, hablar también de caza de amenazas, quería mostrar esto, ¿no? ¿Cómo nosotros realmente, desde el lado ofensivo, nosotros podríamos hacer un phishing exitoso? Es importante conocer esto, porque muchas veces la manera de prevenir es conocer cómo está funcionando esto, ¿no? Un comentario importante que quería mencionar antes de hacer esta charla, justo Iván que estaba hablando sobre el tema de ciberguerra y todo que se está dando en Europa y en Asia. Por ejemplo, ayer el presidente Biden hizo un anuncio ya indicando a todas las empresas que refuercen sus sistemas de seguridad. Ya hay por ahí ciertos indicios que podrían haber ciertos ataques que vengan desde el Oriente. Entonces ya esa parte de la ciberguerra también está llegando aquí a América. Entonces hay que estar preparados para todos estos incidentes cibernéticos que podrían llegar, ¿no? Entonces, para nosotros implementar este phishing de manera exitosa, es importante que nosotros conocer cómo funciona el correo electrónico. ¿Por qué? Porque si sé cómo funciona el correo electrónico, vamos a poder encontrar formas para saltarnos estos filtros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un anti-spam que tengo en mi empresa, bueno, cada día el anti-spam, y ahora que los usuarios están trabajando desde afuera, ya no se está utilizando con mucha frecuencia, llevaron su correo a la nube, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el atacante lo que va a hacer es buscar una IP de buena reputación para lanzar su phishing? ¿Cómo logramos esto? Pues podemos comprar una máquina virtual en Azure, en AWS, en Google. Otra forma también que he visto que se ejecuta muchísimo es el tema de poder buscar un IP que ya ha sido usada anteriormente, que haya tenido una buena reputación y poder adquirirla, ¿no? Otra cosa también que van a hacer estos atacantes es buscar remitentes que no hayan estado en listas negras. Existen listas negras para lo que son los remitentes y con eso podemos hacer pruebas para ver si el correo llega y no llega, ¿no? ¿Qué más nosotros podemos hacer? Jamás los atacantes van a mandar un phishing con un dominio que se haya creado recientemente. ¿Por qué? Porque los anti-spam tradicionales tienen la capacidad de poder analizar si ese dominio se ha creado recientemente, ¿no? Entonces,
no es una buena técnica crear un phishing y lanzarlo con un dominio nuevo. Lo que nosotros, lo que los atacantes harían, serían, por ejemplo, comprar un dominio en una subasta que se esté realizando en algún lado, no sé, por $70, que haya sido registrado hace 3 años, y con eso ya poder hacer una campaña de phishing de manera exitosa, ¿no? Esto también es un punto bastante importante, ¿no? Podemos nosotros tener páginas web que estén trabajando con una buena reputación, pero lo que yo voy a hacer ahí es atacar este servidor web. Ya todos, muchos servidores tienen ahí, por ejemplo, si están en el on-premise o en la nube, lo que tiene este servidor es que pueda tener una vulnerabilidad. Entonces yo como atacante voy a atacar esa vulnerabilidad, voy a poder poner ciertos controles ahí, y lo que nosotros vamos a hacer es poder vulnerar este servicio, ¿no? Una vez que lo vulnero, le voy a inyectar un contenido malicioso. ¿Para qué? Para poder yo tener una web fraudulenta, ¿no? Eso también es muy importante. Estos sitios web que vamos a enviar, es muy fácil poner una página web con un certificado HTTPS y lo vamos a realizar, ¿no? Como lo mencionó Iván hace un momento, no vamos a propagar el phishing solamente por correo electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos un anti-phishing, tenemos un anti-spam. Podemos usar otros medios como lo que yo lo voy a hacer en la demostración, ¿no? Mandar phishing por SMS, por WhatsApp, por Instagram, hacer este tipo de envíos, ¿no? Es importante planificar cuándo enviar este phishing y también cómo enviar el phishing, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo enviar un phishing a las 6 de la mañana, que los usuarios estén en su casa, ya, y pues le llegan, cuando ellos llegan a la oficina, ya pues toda la organización está con estos correos con phishing, ¿no? No es lo mismo que lo manden al mediodía, porque al mediodía todas las personas ya están trabajando, podrían reportarlo a la gente de seguridad, ¿no? Hay que pensar muchas veces cómo se mandaría este phishing, ¿no? También hay que investigar a la víctima, ¿ya? Hay que investigar y hay que saber qué es lo que hace la víctima, ¿no? ¿Cómo hacemos? También lo mencionó Iván, pues mucha información está en redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo un poco de hunting en el correo electrónico, busco directamente quién es el gerente, quién es el CEO o el CISO, y ahí pues mucha información ya está en LinkedIn o está en Instagram, ¿no? Por ejemplo, un caso bastante interesante que pasa con la gente que está trabajando en redes SCADA es que ellos en su LinkedIn ponen, ¿no? Soy especialista en PLC SIEMENS con tal versión, ¿no? Pues toda la fase de ataque se hace bastante sencilla, ¿no? Y también es muy importante manejar un lenguaje que está siendo adaptado a la víctima, ¿no? Hay que usar siempre un modismo o alguna información ya que sea frecuente en el país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú se usa mucho la palabra amigo, brother, ciertos modismos que nosotros podríamos enviar para que este phishing sea mucho más exitoso, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a protegernos del phishing? Ya conociendo un poquito la parte ofensiva, ya sería bueno hacer una charla para ser un poco más ofensivos, pero bueno, lo podemos ver más adelante. ¿Cómo nosotros nos vamos a proteger? Siempre es importante el lado humano cuando hablemos de phishing. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante enseñarle a las personas cómo van a identificar estos ataques. No solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. ¿Por qué? Porque he visto muchísimos casos de que los usuarios tienen la credencial de VPN, es la misma credencial para poder acceder a su Facebook o a su Instagram, ¿no? Y también hay que informar a los usuarios, indicarles, ¿no?, cómo reportar este tipo de incidentes. Es importante que el usuario sea capaz de decir, oye, esto puede ser phishing o no, ¿no? Algo que me pidió un cliente, que ya lo tenemos por la adquisición que hizo Checkpoint con Avanan, es, Carlos, si por ejemplo el usuario viera un phishing en su correo electrónico, ¿cómo puede reportarlo directamente desde el buzón para que yo pueda verlo en mi portal de gestión, ¿no? Es algo que lo vamos a probar también en línea. Y también muy importante, siempre realizar charlas de concientización. Ya esas charlas que nosotros explicamos a nuestro equipo de finanzas, a nuestro equipo de administración, para que puedan ellos ver un poquito más de lo que puede estar llegando en ese correo electrónico, en ese mensaje de texto, ¿no? Es muy importante también poder hacer ciertas pruebas, ¿no? En muchos ataques de phishing de manera controlada para ver cuál es la respuesta de estos usuarios, ¿no? Vamos a ir un poquito más al lado técnico. ¿Por qué? Porque es importante tener controles tecnológicos. Ya es siempre importante tener un anti-spam, también tener un cache con este movimiento del correo electrónico hacia la nube. Y este punto es muy importante, ¿ya? Porque yo a veces hablo con los clientes y me dicen, Carlos, yo tengo una solución de endpoint con seguridad súper avanzada, me dicen. Y yo cuando les pregunto, ¿y ese EDR tan avanzado que tienes puede detectar phishing? No,
hace todo menos detección de phishing. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasaría si puede llegar un phishing? Pues ahí no tendría una forma de protegerlo, ¿no? Vamos a hacer una prueba, vamos a nosotros a levantar un servidor de phishing, y vamos a lanzar ese phishing por WhatsApp web para que vean cómo es fácil robar esas credenciales, ¿no? Muy importante, también tenemos nosotros que proteger los dispositivos celulares. ¿Por qué? Porque ahora todas las personas trabajan desde estos dispositivos celulares, acceden al correo electrónico, están mandando archivos. Tenemos nosotros que proteger este dispositivo para que sea capaz de protegernos, tal cual como teníamos en el endpoint o en la computadora de la empresa, ¿no? También esto es muy importante. La gente de seguridad tiene que saber cómo reaccionar hacia un phishing, ya qué es lo que, cómo debe alertar también al usuario y estar seguro si este usuario ha caído en el engaño o no. Y también algo muy importante, que lo hemos comentado en la charla anterior, siempre hacer hipótesis que pudiera algún usuario ya haberle robado la credencial y puede haber llegado un malware por ahí. Hacer hunting. El hunting es muy importante, ¿por qué? Porque ayuda mucho a verificar un incidente que ya está dentro de la compañía, ¿no? Vamos a hacer unas pruebas en el poco tiempo que me queda. Hacer unas pruebas con cómo protegernos con Harmony Envoy, con Harmony Mobile y Harmony Mail and Collaboration, ¿no? Vamos a dar estos casos de uso. Por ejemplo, el usuario que está en la oficina, ya trabajando desde la oficina. Otro usuario que está trabajando desde su celular, por ejemplo, en el taxi. Y un usuario que está trabajando desde casa, con su computadora personal. Aquí vamos a tener un atacante que va a comenzar a enviar phishing en estos tres, en estas tres sedes, ¿no? Por ejemplo, que el atacante envíe un phishing, pero por WhatsApp web, ¿ya? Y también que envíe un mensaje de texto con un phishing al celular. Otro caso que vamos a hacer es que vamos a comenzar a enviar phishing y malware por correo electrónico, pero no solo por el correo electrónico. Ahora también vamos a comenzar a lanzar phishing y malware sobre Teams. ¿Qué pasa si estamos en una conversación de Teams y un usuario que no está en el dominio de la compañía me puede enviar algún phishing, ¿no? Este punto es muy importante. La protección que nosotros tenemos en la computadora corporativa, ya tenemos el EDR instalado en el computador. Pero que es muy importante que este EDR va a ser capaz de prevenir un ataque de phishing. Quería hacer otra prueba, pero bueno, ahí me dice Renato que ya no hay mucho tiempo. Lanzar un mensaje de texto al celular, ya, y para que vean cómo nosotros podemos ser capaces de bloquear ese smishing que está llegando al móvil, ¿no? Y este punto es bastante, bastante importante. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me conecto desde mi computadora personal? Me conecto a Office 365. Ahí no tengo el EDR, ¿no? Cuando yo estoy trabajando en una computadora personal, no se pone un agente porque es mi computadora personal. Pero yo estoy conectándome a Office 365 y estoy comenzando a lanzar correos, me está llegando muchos correos, estoy en conversaciones de Teams. ¿Cómo lo vamos a integrar con Harmony Mail and Collaboration, que es nuestra solución para protección de correo electrónico y aplicaciones colaborativas? ¿Cómo se va a realizar esta integración? Un punto importante que le gusta mucho a los clientes es que nuestra arquitectura es bastante centralizada y está consolidada. Desde un solo portal vamos a ser capaces de gestionar nuestra solución para endpoint, nuestra solución para móviles y también nuestra solución para lo que es el correo electrónico. Bueno, vamos a empezar con esta prueba. Creo que me quedan 10 minutos aproximadamente. Lo vamos a hacer bastante rápido. Por ejemplo, aquí, ¿no? Eso es lo que yo les decía, que, bueno, volvamos aquí. Tengo un atacante que le ha mandado un phishing por WhatsApp web a esta computadora que tiene la gente instalado. Carlos, ¿y cómo es que ellos hacen para levantar este servidor? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Pues lo hacen de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo mi server. No lo podría hacer directamente ahorita. Pero, por ejemplo, vamos a venir aquí para que vean cómo está compuesto mi servidor. Miren aquí. Directamente he levantado un script en Python. Aquí también vamos a poder permitir descargar ciertos headers. Pero lo que yo le estoy haciendo aquí a este servidor es que, aparte de que descargue el phishing, me pueda descargar un malware, ¿no? También creo que lo mencionó Iván. Carlos, ¿y nosotros cómo haríamos, por ejemplo, para crear un phishing? Pues es muy fácil. Ya cuando se da toda la redirección, ya no me dio tiempo de abrirlo, pero ahí podemos nosotros movernos para poner el nombre que nosotros queramos. Pues lo hacemos ahorita, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tenía un phishing, ya que ya estaba... ya estaba explotándose. Bueno, vamos a dejarlo ahí que vaya cargando mi file chart mientras hacemos una demo de esto, ¿no? Ahí está. Quiero que vean ya cuando yo voy a lanzar el phishing, cómo solamente puedo cambiar el nombre
¿ya? Y van a ver la facilidad que es, ¿no? Por ejemplo, aquí yo quiero crear un phishing para, por ejemplo, para Iván o para Renato. Me busco su correo, R. Garretón. Y pues directamente aquí yo ya podría ejecutarlo. Miren lo que vería el usuario. Directamente aquí yo ya tengo un pseudo Office 365. Está corriendo en local, de manera local, pero al darle dos o tres intentos, automáticamente me va a redireccionar hacia Microsoft. Miren lo fácil que fue para mí ya poner el correo de la persona. ¿Cómo hago un poco de ingeniería social? O por ejemplo, se lo mando para Iván. Y ya estoy compilando y pueden ver el phishing que yo quiera. Ya directamente aquí, solamente lo mando como adjunto, lo puedo crear el link y aquí tenemos un correo para Iván López, ¿no? Entonces, bueno, vayamos a la demostración. Aquí. Ok. Vamos a venir aquí. Perfecto. Ya estamos aquí nosotros en la consola y vamos a prender mi servidor, ¿no? Vamos a prender mi servidor, le vamos a dar Enter. Y vamos a venir a esta computadora que está aquí. Vamos a venir a esta computadora que ya cuenta con el agente de Checkpoint instalado. Miren aquí. Esta computadora tiene el EDR. ¿Ok? Pero este EDR ya no solamente me va a proteger de amenazas avanzadas, exploit, malware, como muchos de los fabricantes, sino que tiene un plugin que también me va a proteger contra phishing. Ya aquí ya me he mandado el link y aquí lo tengo y vamos a acceder. Ok, vamos a acceder. Miren aquí, me llegó el link por un WhatsApp web. Entonces, cuando nosotros querramos aquí, esto parece aparentemente que descarguemos, ¿no?, esta aplicación de NIDES de manera local, pero esto de aquí es una página web fichada. Ya vieron ustedes cómo levanté mi server, ¿no? Miren este punto importante. El phishing le llegó al usuario. ¿Por qué? Porque llegó por WhatsApp web, no tuve cómo protegerme. Pero cuando el usuario quiere acceder a sus credenciales, directamente este plugin que forma parte de mi solución de Harmony Endpoint me está bloqueando el acceso. Por más que el usuario quiera meter credenciales, no va a poder. ¿Por qué? Porque eso haya sido prevenido por Harmony Endpoint. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está siendo prevenido. Carlos, ¿y este evento es mandado a una consola de administración? Sí. Este evento se envía aquí a la consola de administración y aquí me dice que ha llegado un evento de phishing y hemos sido capaz de prevenirlos. Lo hemos bloqueado. ¿Ok? Todo esto de acá siempre está centralizado en este portal Infinity y aquí nosotros podemos ver que este usuario quiso acceder a un phishing. Pero vamos a llegar un poquito más allá de esto. Hay una configuración que yo he realizado en esta maqueta para que me deje acceder al link y ustedes puedan ver lo que hubiera hecho. En un entorno de producción esto no se configura. Aquí quedaría, ya que quede bloqueado. Pero yo quiero acceder para poner estas credenciales. Voy a ingresar aquí para que vean lo que haría ese phishing. Y voy a poner la credencial. Mira, le vamos a poner evento LATAM. Y vamos a descargar. Miren lo que hubiera pasado si este EDR no tuviera una protección de phishing. Le damos aquí que no lo guarde. ¿Ya? Y en unos minutos vamos a ver que aquí está, miren. Este phishing, aparte de robar mi credencial, también me estaba descargando un .exe que tenía un ransomware insertado dentro. Si yo lo ejecutaría, pues vamos a ver que mi EDR va a tener que prevenirlo. Esto es lo que hace un EDR tradicional. Carlos, y el phishing, aquí miren, ya mi EDR fue capaz de prevenirlo. Pero si nosotros venimos aquí a nuestro servidor que está haciendo el servidor de phishing, aquí vemos que está la credencial, miren, evento LATAM. Esto lo podría mandar un CIS o un gerente para que directamente pueda acceder y ya tengo sus credenciales, ¿no? Si no tienen habilitado una solución de seguridad adicional, pues ya estamos en el correo electrónico o también me busco el IP pública que usa para VPN y ya podría acceder si la credencial de VPN fuera la misma que se está utilizando aquí, ¿no? Ok, entonces, el mensaje final que quiero dejar aquí es que estos EDRs tienen también que proteger, tener la capacidad de proteger contra phishing. Ok, vamos a hacer la última prueba en estos 8 minutos que me quedan cuando tengo mi correo electrónico integrado a Office 365. Por ejemplo, aquí, siempre esto de Microsoft, esto del Zoom me molesta. Bueno, aquí nosotros tenemos, voy a entrar a mi maqueta de prueba. Aquí está el Office 365.
Ya aquí está mi Office 365, que está integrado por APIs. Aquí está. Oh, no puse bien la clave. Recuerden que esta protección es cuando el usuario está trabajando desde su casa, de la computadora personal o de su celular personal. ¿Okay? ¿Cómo nos vamos a proteger ahí si no tenemos un EDR? No, la protección tiene que ser en la nube, ¿no? Entonces, esta cuenta de Exchange de Office 365, acá está el dominio que yo tengo. Y miren este punto de aquí importante. Aquí este es mi dominio, que yo estoy haciendo pruebas. Este es mi dominio. Y miren este usuario, la licencia que tiene. Tiene una licencia avanzada de 5 de Microsoft. Yo he hecho pruebas hace unos minutos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder bypassear esta protección. Entonces, este buzón, ya esta cuenta de Office 365, está integrada con Harmony Email and Collaboration. ¿Ok? Entonces, lo que yo he hecho hace unos minutos es comenzar a lanzar phishing y malware para que vean cómo esto de acá fue dejado pasar por Microsoft. Si nosotros venimos aquí, ya si nosotros venimos aquí y vemos el trace que podemos hacer desde Office 365, ya vamos a volver a correr el trace. Quiero que vean que esto de acá le llega a Microsoft. Eso es muy importante de Harmony Email and Collaboration. Siempre todos los correos le van a llegar a Microsoft. ¿Okay? Le llegan a Microsoft, ellos aplican todos sus motores de seguridad. Y después me van a mandar todos los correos para ya poder darle una seguridad avanzada. ¿Okay? Entonces no estamos reemplazando la seguridad de Microsoft. Estamos complementándonos aplicando motores de seguridad avanzados. ¿No? Le damos aquí. Vamos a hacer ese trace. Aquí le damos el trace. Y ustedes van a ver que hubieron ciertos correos que sí, Microsoft lo pudo prevenir. Miren, lo mandó a la cuarentena directamente Microsoft. Pero hay 3 correos que se le han pasado porque me lo he integrado a mí, me lo está entregando por la API. ¿Ok? Me lo he entregado a mí por la API. Y aquí están estos eventos. Entonces, estos phishing avanzados, estos phishing desconocidos, son los que se le estarían pasando a Microsoft. Aquí está estos eventos que nosotros hemos probado. Esto es muy importante que lo quiero mencionar también. Como ustedes saben, Checkpoint el año pasado adquirió Avanan y nos dio mucha seguridad adicional. Ya nos dio mucha seguridad adicional y sobre todo muchas cosas que los clientes lo solicitaban. Por ejemplo, me decían, Carlos, quiero ver el algoritmo de anti-phishing. Miren aquí. Directamente ya nosotros podemos ver cuál es el modelo de Machine Learning que está considerando esto que sea un phishing. Pero aquí lo que hice no, yo más que todo fue mandar una URL que recién le he creado aquí en mi, como parte de mi Ethical Hacking. Y miren aquí, Microsoft lo ha dejado pasar. Eso es algo que me decían los usuarios. Carlos, quisiera ver lo que hace Lean sin necesidad de meterme a, no sé, sin necesidad de meterme a un sandbox o sin necesidad de repente de entrar a virus total. Directamente desde aquí, chicos, desde su propio log, ustedes podrían ver qué es lo que hace este link. Miren aquí, ¿no? Este link te dice que cambies el password, te manda un TIN y este de acá te está mandando a otra página que acaba en PHP. Directamente el mismo link me dice que es un dominio de muy baja reputación, me dice que no hay mucho tráfico en esta web y también te dice que ha estado utilizando un lenguaje medio inapropiado, ¿no? Y finalmente te está mandando un PHP. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos logrando aquí? Tener mucho más visibilidad de los eventos. Ya nuestro motor de anti-phishing está listo, ¿para qué? Para protegernos. Algo que también quiero que aquí vean, que, ¿cuáles son ahora con esta adquisición de Avanan? ¿Qué adicional nosotros podemos proteger? ¿No? Anteriormente nosotros podíamos proteger Office 365 email, el OneDrive, el SharePoint, pero miren aquí, ahora también podemos proteger el Teams. Okay, es posible que nosotros podamos configurar el Teams. Si le llega un phishing o malware en una conversación de Teams, nosotros somos capaces ya de protegerlo, ¿no? El mensaje es que también poder proteger herramientas colaborativas. Tenemos Gmail, tenemos Citrix File, ¿ya? Y eso también es muy importante. Ya podemos acceder directamente a los motores, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría acceder directamente al motor de anti-phishing. Y miren aquí, eso es algo que nos pedían también muchos clientes. Que eso es algo que ya viene con este email and collaboration, ¿no? Que el usuario, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Aquí está. Eso está aquí. Esto que está aquí. Lo quiero agrandar un poquito. Me decían, Carlos, ¿qué pasaría si un usuario de la empresa le manda phishing a otro usuario de la empresa?
eres capaz de prevenirlos, antes no se podía, ¿ya? Pero ahora desde hace un año que ya nosotros podemos prevenir el phishing interno, entre correos internos ya se puede realizar, ¿ya? ¿Ok? Carlos, pero también algo que ocurre frecuentemente es que un usuario esté infectado y él comienza a enviar phishing. ¿Son capaces de prevenir ese tráfico saliente? Claro que sí. Si nosotros venimos aquí a la parte de políticas, aquí está, ya tenemos la capacidad de prevenir el phishing saliente. Y es muy importante, en línea con el tráfico. Muchas soluciones de CASBI que yo he visto funcionan detectando y detectan and remedian. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta parte de detect and remediate? Que pues le llega el correo electrónico, está en su cuarentena y después de un momento, todavía hasta que hace todo su análisis, es capaz de mandarla a la cuarentena, ¿no? Entonces, en el caso de Checkpoint, nosotros podemos trabajar en línea con el tráfico. Muy importante que esta parte de la configuración ya podemos también prevenir de phishing saliente. O sea, quiere decir que si un usuario se infecta y quiere lanzar phishing hacia afuera, va a estar prevenido, ¿no? Por ejemplo, aquí, eso es algo que también yo quería mencionarles, porque justo estamos hablando de phishing, ¿no? Yo lo que decía es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí, miren este usuario, que es el que hemos estado haciendo las pruebas, ¿ya? Si este usuario, por ejemplo, dice que le ha llegado un phishing, ya vamos a pensar que algo se le pasó o estuvo en detección en la plataforma y él quiera reportar directamente el phishing, ya lo puede hacer. Por ejemplo, puede venir un correo aquí, a este correo, directamente viene estos tres puntos y lo puede reportar. Aquí nosotros venimos aquí, opciones de seguridad, informar sobre una suplantación de identidad. ¿Qué es lo que logro con esto? Miren, el usuario está informándole al administrador que esto podría ser un phishing. ¿Y dónde nosotros podríamos verlo? Aquí, dentro de mi tenant, en la parte de Using Interaction. Aquí ver los usuarios que han reportado phishing. Miren aquí. Aquí nosotros tenemos tres eventos, ¿ya? Que estos usuarios fueron capaces de reportar directamente desde la misma cuenta, ¿no? ¿Qué más nosotros tenemos aquí? Pues, veamos, por ejemplo, algunos logs. Ya estoy acabando ya. No solamente podemos prevenir phishing, también podemos prevenir el malware. Ya, por ejemplo, aquí yo he estado enviando eventos también el día de ayer. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, aquí. Miren, esto de acá es algo que lo veo en muchos clientes, ¿ya? Este famoso detalles del banco. Es un archivo, ¿ya? Esto de acá ya no solamente es un link, sino es un archivo que está viniendo por correo electrónico. Ustedes pueden venir aquí al reporte de emulación. Y lo que ustedes pueden hacer es descargarlo y ver qué es lo que haría. Ya aquí ustedes, bueno, aquí este es un .exe, ¿ya? Y miren que acá tenía un archivo, ya que finalmente te redireccionaba hacia Marcos. Miren aquí, tenía un cloud ahí. ¿Ok? Entonces, cuando estamos nosotros en esta computadora personal que está entrando hacia algún dispositivo personal, que está entrando a Office 365, tenemos que ser capaces de dar este tipo de protecciones contra malware, contra phishing. Carlos, ¿y el DLP? Claro que sí. También nuestro motor puede ser capaz de proteger para DLP. Ya nosotros podemos proteger contra DLP y también la parte de anomalías, ¿no? Si vemos un usuario que estaba conectado en Perú, este es un caso bastante específico. La semana pasada detectamos un evento en Chile de un cliente que había mandado un phishing se había conectado desde Nigeria y después de unos minutos comenzó a lanzar correos electrónicos, ¿no? Nosotros tenemos políticas de anomalías, ya que es un motor de Machine Learning, que puede detectar si un usuario se está logueando desde Perú y después se está logueando desde Brasil. Sería un comportamiento medio extraño, ¿no? Tendría que ser capaz, no sé, de ser Flash, Superman, ¿no? Y pueda volar tal vez, ¿no? Y también este motor podría estar haciendo anomalías un poco más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, que le falló el MFA, ¿no? Algo que también podemos hacer es, por ejemplo, detectar que está accediendo desde un navegador, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros toda la parte de configuración. Hay muchos eventos que yo he generado. Por tiempo ya no los voy a poder presentar cada uno de ellos. Pero vamos a entrar aquí a Teams. ¿Qué es lo que pasa si nosotros estamos en una conversación de Teams? Y vamos a hacer si el evento en línea, ¿no? Esto de acá también es configurable. Nosotros hemos hecho políticas en Teams.
¿Para qué? Para tener lo que es prevención a nivel de DLP y también para lo que son amenazas avanzadas. ¿Qué quiere decir, Carlos? ¿Que si un usuario está lanzándole phishing a otro, lo puedes detectar? Claro que sí, lo vamos a ver en línea. Por ejemplo, vamos a entrar a mi maqueta. Ya, aquí yo tengo una conversación de Teams. Aquí está. Este usuario se llama Preventu, está hablando con Detect. Y le vamos a decir, vamos a iniciar la prueba, ¿no? Esa es una conversación normal que podría estar pasando. Puede aplicar también para usuarios externos. Y aquí le dice de acuerdo, ¿no? Empecemos la demo. Entonces, miren, lo que yo voy a hacer, acá tengo unas URLs. Ya aquí tengo unas URLs. Unas URLs. Aquí está. Aquí está. Mis pruebas que tengo de phishing. Y le voy a comenzar a lanzar todo este phishing a mi compañero. Ya, le voy a lanzar el phishing en esta conversación. Le vamos a comenzar a lanzar el phishing. Este enlace le va a llegar al usuario. Ok, ya le llegó. Y vamos a esperar unos segundos que ya, pues no, esto de acá automáticamente va a ser prevenido. Y miren aquí, este mensaje ha sido bloqueado. ¿Por qué? Porque la aplicación de Teams está integrada a Harmony. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es bloquear este mensaje. Ya es algo que yo he visto, pero bueno, no he visto muchos fabricantes que puedan hacer esto. Poder proteger sobre una conversación de Teams. En el usuario destino, ya por más que él quiera ver aquí, no va a poder tener nada. Un caso de uso bastante interesante es que ustedes, por ejemplo, se metan con su cuenta corporativa a un evento de la universidad, que hayan más de 100 personas, que ustedes ni las conocen, ¿no? Y esta persona, en plena conversación, o cuando acabe la conversación, cuando se genera un chat, ¿no? Que les comienza a lanzar muchos enlaces. Entonces, eso de ahí podrían decir, oye, regístrate en este evento que será la próxima semana, ¿ya? Podría pasar que por ahí venga la infección. Tengamos cuidado, también Ting es algo que está público, que también hay que protegerlo, ¿no? Carlos, ¿y qué pasaría si a mí me enviaría un malware? Ya supongamos que este usuario enviaría un malware sobre Teams. Por ejemplo, aquí, lo vamos a poner aquí. Aquí un malware que también lo hice pasar. Vamos a mandarle este malware aquí, en detalles del banco, ¿no? Se lo estamos enviando. No solamente manda enlaces, sino también lo que yo quiero es mandar un archivo. Ya yo quiero mandar un archivo. ¿Por qué? Porque sobre Teams también se pueden ver archivos. Entonces vamos a esperar unos minutos y vamos a ver que este archivo, ya que este archivo es un archivo malicioso, que también ustedes lo vieron, este detalle es del banco, también lo mandé por correo electrónico. Aquí está. Este es detalle del banco, miren. También lo pasé por aquí, por el anti-malware, ¿no? Por el Teams, disculpen, ¿no? Bueno, aquí está. Vamos a esperar unos segundos, pero acuérdense que está haciendo un sandbox. Y este mensaje finalmente se va a bloquear. Ya, aquí está, miren. Este archivo con este Cloudy, que es un malware para Windows, está siendo bloqueado, miren. Ha sido bloqueado. No lo mostré, disculpen. Aquí está, miren. Este archivo que yo compartí de detalles del banco, lo compartí por Teams, ojo, a la persona de TechTu, está siendo prevenido. Interesante, ¿no? Ya estamos previniendo el correo electrónico, podemos proteger el OneDrive, el Checkpoint, pero ahora también podemos proteger el Teams. ¿Ok? Aquí vamos a ver que el usuario no va a poder descargar este archivo. Cuando quiera acceder, no va a poder descargarlo. ¿Ok? Esto de acá está siendo bloqueado. Carlos, y ¿ves? Aquí está, el archivo no ha sido descargado. Carlos, si quisiera hacer quisiera ver ese evento en la consola, pues aquí nosotros lo vamos a ver. Aquí está el evento en la consola. Miren aquí están los eventos de phishing y malware que llegó sobre Teams. ¿Ok? Entonces, chicos, el último mensaje ya para acabar la charla. Acuérdense de esta presentación, ¿no? Ahí seguro Renato lo va a colgar. Ver todos los vectores que los usuarios están trabajando actualmente. Si están conectándose desde la oficina, si están conectándose desde la calle tal vez, o si están usando un dispositivo personal. ¿Ok? Hay que ser capaces de proteger todos estos vectores. El phishing no solamente va a llegar por correo electrónico, puede llegar por muchos medios. Tenemos nosotros que ser capaces de prevenir en cada vector que tengamos. Y muy importante, ¿no? Que esto de acá sea capaz de ser centralizado, ya que sea capaz de ser consolidado para no llenarnos de soluciones y cuando hay un phishing, un malware, no sabemos por dónde ha accedido, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta, bueno, ahí no sé si hay consultas, Renato.
Sí, ya la hemos respondido, estamos un poquito pasado el tiempo, así que les quiero pedir disculpas porque nos alargamos un poco, pero estábamos tocando temas bastante interesantes y la verdad es que no podíamos cortarlo en el medio. Así que esperamos que haya sido de su agrado. Esto va a estar disponible en Link, en Checkmates, que distribuiremos tanto la sesión como la presentación, ¿ok? Así que ahí pueden obtener ambos recursos. También, bueno, pueden acercarse a nosotros, a Carlos, a Iván o a mí, o a su representante de Checkpoint en cualquier lugar para cualquier duda que tengan. Esto se puede probar. Es muy sencillo hacer una prueba de concepto. Es muy sencillo de probar, así que los invito a que lo prueben. Y nada, les quiero agradecer por la asistencia, darle gracias a Iván, darle gracias a Carlos. Y nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo tema de interés. Y nada, hasta luego. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, chicos. Cuídense.